Entonces, bueno, sí soñaba con cosas parecidas e imaginaba cómo sería una vida pudiendo trabajar mucho. Entonces, de alguna forma, pues bueno, tenía alguna idea de cómo podría ser. Y la verdad es que sí estoy viviendo un momento muy dulce a nivel profesional porque estoy pudiendo trabajar bastante con gente muy talentosa a la que admiro y pudiendo elegir mis proyectos, lo cual es algo bueno que en esta profesión no siempre se puede hacer, así que me siento muy privilegiada por ello. Cuando estábamos rodando Élite, en Netflix ya nos avisaron de que tenía pinta de que iba a ser un boom, ¿no? era una serie adolescente que prometía mucho y podía cambiarnos la vida bastante a todos. Entonces yo sabía de lo que estaban hablando, me podía imaginar a lo que se refería a nivel privacidad, redes sociales, día a día. Y sí, bueno, no me preparé de ninguna forma específica, simplemente sabiendo que eso era probable que ocurriera, como que ya me mentalicé y cuando ocurrió el boom, pues fui asimilándolo poco a poco, con calma. Creo que es la clave de poder sobrellevar esto sin volverte loca, ¿no? Tomártelo con calma, sabiendo que, bueno, que un día, que esto es una montaña rusa, un día estás aquí y otro aquí, hay que aprovechar los momentos cuando llegan, pero todo pasa y todo llega. Lo que sí echo de menos, por supuesto, es tener la vida de, bueno, del anonimato, ¿no? De poder salir a la calle y que de repente nadie te reconozca o no tener todo el rato como la sensación o la presión de tener la exposición tan brutal que tengo, ¿no? Soy consciente, pero tampoco me obsesiono con ello. Es verdad que yo soy bastante reservada en mi Instagram, no me gusta mostrar mucho de mi vida personal, porque bueno, creo que para mí Instagram es una herramienta de expresión, de trabajo puede ser, y también de conexión con los fans. Pero creo que no se debe convertir en tu vida y nunca debes perder de vista que Instagram no es la vida real. Entonces, como que esas cosas las tengo muy en cuenta y por eso creo que soy más reservada en Instagram, por eso creo que tampoco pues muestro demasiadas cosas de mí porque no me siento cómoda con ellos. Y puesto que no, yo creo que hay mucho más mejor y peor detrás de una pantalla que lo que ves en las fotos. Yo creo que la vida de una persona no puede ser, no puede mostrarse en unas simples fotos. Entonces, por supuesto que hay mucho más detrás de mi Instagram de lo que se ve en todos los sentidos. Porque mis días malos no los voy a compartir, obviamente. No tengo ganas de hacerme un selfie llorando en mi peor día, pero tampoco tengo ganas de compartir los momentos más felices o más bonitos que vivo porque estoy viviéndolos. Entonces prefiero vivirlos a hacerme un selfie y colgarlo. Entonces al final es, como te digo, un trocito, un escaparate, un pedacito de mí que comparto con la gente, pero que no, que creo que no me define. Pero si alguien no te gusta o lo que sea, pues yo no soy de ir a decirle a esa persona que no me gusta, que no me gusta, ya está, pero vive y deja vivir. Entonces, como que me gustaba más entender la mentalidad de la gente que necesita hacer eso, pero bueno, al final he llegado a la conclusión de que se debe a muchas cosas que nada tienen que ver conmigo ni con la persona a la que critican. Dictadura, sí, de tener que estar siempre perfecta, las mujeres sobre todo, claramente, y de eso, siempre estar como en el punto y a tope siempre, y eso es agotador, por supuesto. Pero bueno, yo noto en general que la ansiedad sí tiene mucho que ver con el móvil y las redes sociales, porque al final te genera una dependencia y sin darte cuenta ya es algo como que si no estás mirando todo el rato, te puede crear ahí un conflicto muy grande con la ansiedad. Yo eso sí lo noto, entonces he intentado cortarlo de raíz porque si no, no vives. No tengo la intención de vivir en otro sitio que no sea Madrid, pero, o sea, de forma definida para siempre, pero por supuesto me apetece mucho trabajar fuera de España y pasar temporadas con proyectos por todo el mundo, así que me gustaría eso. Y por supuesto, pues siendo feliz si puede ser y con la gente a la que quiero que siga rodándome. O sea, hasta ahora haciendo proyectos tan bonitos con gente tan increíble, estoy sacando mucha fuerza y mucha energía para luego en el día a día pues, afrontar los cambios que ha habido en mi rutina de antes y después a todo esto.